va? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su programa Viva Mejor. Hoy estamos arrancando la semana y qué mejor manera, porque todas las personas quieren iniciar su semana cuidándose. Hoy vamos a estar conversando sobre todo lo que tiene que ver con hábitos saludables. Comer bien, hacer ejercicios, llevar un estilo de vida saludable y sobre todo ahora que se viene Navidad. Vamos a conversar el día de hoy con nuestra invitada, una nutricionista. Pero primero vamos a ver la nota que nos ha preparado nuestro programa el día de hoy. Hábitos saludables. El principal hábito de vida saludable que se debe practicar es sentirnos bien día a día. De lo contrario, podría significar que algo no está funcionando del todo bien en nuestro organismo y es hora de hacer un chequeo. La buena alimentación te asegura que tu organismo tenga un nivel más elevado y óptimo. Si en tu dieta logras combinar frutas y verduras, la cantidad necesaria de fibra y consumes la cantidad de agua adecuada, estarás en la ruta correcta para lograr tener una buena salud. Si te has preguntado cómo aprender hábitos saludables, una de las respuestas puede estar en identificar lo que no es bueno para tu cuerpo. Al saber esto, mejorarás el funcionamiento de tu sistema digestivo, ya que si detectas los alimentos que te hacen daño, con la ayuda de un médico sabrás suprimir y sustituirlos por otros dentro de tu plan de dieta. El consumo habitual de tabaco, el exceso de consumo alcohólico, el abuso de refrescos y azúcares refinados no es compatible con una buena calidad de vida. Estos sencillos hábitos saludables son fáciles de implementar en la vida cotidiana y te van a ayudar a alimentarte de forma correcta y saludable. Bueno, ahora sí, ya vimos la nota. Bienvenidos una vez más a tu programa. Soy Bruno Sánchez, nutricionista. Quiero recordarle a todas las personas que están en sintonía con nosotros que hoy tenemos a una invitada, una especialista en nutrición. Ella es Domenica Banoni, es graduada en la Universidad de Maimónides en Argentina. Tiene certificados internacionales en la ISAC en antropometría, realizado también en Argentina, y actualmente es asesora en Nutriendo tu Cocina y Be Nutrition, y también realiza coach deportivo. Domenica, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Bien, muchas gracias, sí. Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué gusto que nos puedas acompañar. Ella nos va a estar conversando todo lo que tiene que ver sobre hábitos saludables. Vamos hoy a masticarle a todas esas personas que dicen, bueno, se viene Navidad, una época difícil, que la cenita por allá, que el pancito acá. Entonces vamos a empezar a ayudarlos, y no solo para esta época de Navidad, sino también para que les va a servir para arrancar el año, porque mucha gente dice, ya, en enero empiezo a cuidarme, ¿no? ¿Verdad? Todo el mundo dice, o la típica, el lunes empiezo. Entonces, hoy es lunes. Así es. Entonces, qué bueno que estemos hoy conversando sobre nutrición, Domenica. Quiero recordarle también a todas las personas que tienen una duda, alguna pregunta, nos pueden llamar al 222-1618. Si están fuera de la provincia del Guayas, recuerden anteponer el 04. Y también pueden realizar sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV. Ahora sí, Domenica, vamos a dar inicio a este programa, vamos a conversar un poco. ¿Qué consideras tú que son los hábitos saludables? Bueno, los hábitos es algo que hacemos siempre todos los días. Obviamente vamos a tener en cuenta los hábitos de alimentación, dietarios y también lo que hagas con tu estilo de vida. Algo saludable va a ser que tú puedas tener una alimentación completa, pero que la acompañes de actividad física, la acompañes de movimiento. Obviamente la alimentación siempre es lo más importante, pero justo lo que hablamos, estamos en una época crítica. Correcto. Viene Navidad, se vienen los eventos, se nos complica. Entonces también creo que así, como tenemos que ir de la mano con la alimentación, acoplarlo con también actividad física, porque ahorita si no es más difícil. Correcto, se puede volver un poco más complicado, porque decimos el tiempo no nos da porque tienes que salir a la reunión y normalmente muchas personas hacen ejercicios en la noche. Entonces, ¿qué cambios deben hacer estas personas, hablando específicamente de las personas que se cuidan en cuanto al ejercicio en las noches,
y te dice, mira, sabes que estoy complicado durante el día porque mi día arranca a 4 de la mañana. O sea, hay personas que están muy complicadas. Sí. Entonces, ¿qué guía se les puede dar? O sea, ¿qué cambios deben ajustarse ellos? ¿Comen menos, comen más, mantienen las comidas? Yo creo que siempre se puede mejorar algo. Y la realidad es que excusas siempre van a haber porque todo el mundo tiene una rutina y todo el mundo tiene su vida. Correcto. Pero si uno quiere cuidarse, si uno quiere sentirse mejor, sí tenemos que buscar ese espacio para sentirnos mejor, como el ejercicio. Yo tengo tantos pacientes que me dicen, no tengo tiempo de hacer ejercicio, y le pregunto, ¿tienes en tu casa escaleras? Sí. Bueno, total. Te pones un relojito, sube, baja escaleras 15 minutos y esa es tu actividad física del día, pero tienes que mantenerte en movimiento siempre. Correcto, o sea, mantenerse activo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y esos pequeños detalles que es lo que se les está inculcando actualmente a los pacientes. Mira, ¿sabes qué? Parqueate un poquito más lejos, camina un poco claro. más, no uses el ascensor, usa las escaleras, como tú bien dices, ¿no? ¿Verdad? Sí, son pequeños mecanismos que se pueden hacer para sobrevivir en el día a día y aumentar ese gasto energético. En mi caso, yo voy caminando al trabajo todos los días. Cuando tengo la energía, no camino, sino que voy trotando. Correcto. Para también siempre estar en movimiento. Pero como tú dices, son trucos. Parquéate un poquito más lejos, si Correcto. Puedes, camina. Lo que pasa es que acá no hay tanto esa cultura. Correcto, pero hay que... les cuesta un poco porque sí. dicen, chuta, llego contra el tiempo, mejor me parqueo aquí abajo. Hace mucho calor. Correcto, o hace mucho calor, es verdad, o el clima no siempre ayuda. Pero bueno, estamos conversando sobre hábitos saludables. Dentro de estos hábitos saludables, hablemos de los excesos, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Cómo controlamos las comidas? ¿Cómo hacemos, hoy tengo una cena, como menos en el día para poder comer acá, o voy a la cena y debo cuidarme también? ¿Qué consideras tú? A ver, si es que sabemos que no, nos va a costar mucho controlarnos en el momento del evento, sí yo creo que recomiendo comer algo antes como para no ir con tanta hambre. Correcto. Es como cuando te dicen nunca vayas con hambre al supermercado. Efectivamente. Porque por ahí querías ir a comprar solamente huevo y agua y terminaste comprando de todo. Así. Entonces, si sabes que te va a costar mucho elegir todo, sí come algo antes para que no vayas con hambre. Y si no, tienes que chequear bien la mesa, qué es lo que hay, y elegir lo mejor. No tanto lo frito, obviamente evitar la cantidad de dulces. Siempre elegir las opciones que tengan más proteínas, sanduchitos, pollito, atún, huevo. Correcto, o sea, priorizar la proteína, ¿no? ¿Verdad? Sí, puede ser. Priorizar la proteína, si hay frutas, elegir la fruta, vegetales. Me encanta el dulce, ¿qué hago? Me encanta el dulce, ¿qué hago? Bueno, elijo una porción chiquita. Ok, pero no la tengo que dejar de comer, ¿verdad? Sí, ahora estamos en estas festividades y demás, yo también creo que todo es cuestión de balance. Entonces, si yo quiero comer un dulce, claramente voy a elegir. Ya no me tomo la copita de vino o de champán. Correcto. También hay que tomar decisiones inteligentes y tener un gusto a la vez. Hay que empezar a jugar con estos alimentos, ¿no? ¿Verdad? Así es. Eso es lo que yo le digo a los pacientes. Son como... decisiones inteligentes en el momento de elegir. Y no dejas de compartir y de pasar el buen momento. Exacto, porque muchas personas sí se aíslan cuando hacen un plan de alimentación. Correcto. Si uno quiere estar súper estricto y quiere llevar su comida, su viandita al lugar, no pasa nada, pero Total. Todo mientras tú te sientas cómodo haciéndolo, mientras no te limites, mientras no te sientas que estás como fuera del lugar, sino que puedas compartir de todas formas. Efectivamente. Nos vamos a ir un corte, pero al volver vamos a estar aclarando unos mitos sobre los hábitos saludables. Ya volvemos con más de Vida Mejor. Bueno, estamos de regreso con nuestro programa. Les recuerdo a aquellos que recién están en sintonía con nosotros que estamos conversando sobre hábitos saludables hoy en el espacio de nutrición. Vamos a conversar ahora sobre los mitos y verdades acerca de estos hábitos saludables, porque muchas personas muchas veces están pensando, bueno, hacer esto o comer de esta forma o aquella no nos engorda, no nos hace daño o efectivamente
al sentido opuesto, nos está haciendo algún daño y tal vez no es así o efectivamente sí está provocando algún malestar. Entonces vamos a empezar a aclarar esos problemas y ahora vamos a dar inicio a nuestro espacio de mitos y verdades. Doménica, así que vamos a empezar con nuestro primer mito. Vamos. ¿Las frutas y verduras pierden sus propiedades al ser congeladas? Y en realidad es un mito y todo depende si es que lo congelan correctamente. Algo rapidito para que entiendan es que cuando uno congela un alimento está haciendo que esa agua que estaba libre ya no esté disponible. Correcto. Y en realidad el agua es una fuente de contaminación total, donde se pueden multiplicar muchas bacterias y demás. Entonces si yo saco esa agua libre y se congela, por ende mi alimento va a durar mucho tiempo más. Efectivamente. Pero repito, siempre y cuando lo congelemos de manera correcta, en un plástico que sea apto para la congelación, que la superficie del alimento no esté en contacto con el aire frío. Correcto. Porque ahí sí se podría como quemar y deteriorar un poquito, pero la realidad es que no deberían de perder sus nutrientes si es que lo hacen de manera correcta. Inclusive, ahora que tú mencionas esto, justamente yo estaba manejando, tengo un hijo bien pequeño y yo manejaba el tema de las compotas y los purés y dije, bueno, ¿cómo los almaceno si en refrigeración normalmente una fruta se oxida, se pone feo Exacto. el color? En cambio, lo llevas al congelador de una forma adecuada y no se pierde, o sea, como no tú bien pierde. Estás mencionando. No se pierde, porque aparte también a temperaturas bajo cero, los microorganismos no pueden ya tampoco proliferarse o las reacciones del alimento son mucho más lentas. Correcto. Entonces, de cierta forma, sí se alarga la vida útil del alimento si lo congelamos correctamente. Efectivamente. Antes de iniciar nuestro siguiente mito, quiero recordarle a todos los que están en sintonía con nosotros que si tienen alguna duda de cómo comer, cómo subir, cómo bajar de peso, lo que deseen en cuanto a la comida y a la nutrición, por favor, realícenla, llamándonos al 222-1618. Así que vamos a nuestro siguiente mito, Doménica. ¿Todos los productos orgánicos siempre son saludables? Y ese es un sí, no. En realidad, voy a decir que no, falso, mito. Perfecto. La realidad es que un producto orgánico, o sea, por la forma que ha sido elaborado, se puede decir que tiene menos pesticidas, menos fertilizantes y demás, pero no a nivel calórico va a ser lo mismo. Correcto. Si yo agarro unas galletitas que me dije que están hechas, veo los ingredientes con maíz orgánico, azúcar orgánica, a nivel calórico es igual. Por ahí mi producto tiene, como dije, menos pesticidas, menos fertilizantes, menos metales tóxicos, pero va a ser lo mismo. O sea, saludables tal vez desde el punto de vista a nivel ecosistema. Exactamente, porque correcto. Porque todo lo orgánico. Pero a nivel ingestión termina siendo lo mismo, ¿no? A nivel ingestión es lo mismo, porque si yo tengo azúcar blanca y azúcar orgánico es lo mismo. Por ahí el orgánico conserva un poquito más sus minerales. Correcto. Pero las calorías es lo que me importa cuando yo quiero un paciente que suba o baja de peso. Efectivamente. A final de cuentas es el tema de calorías, ¿no? ¿Verdad? Es el tema de calorías. Y ahí, bueno, mira, ahí vas abriendo mucho camino a varios temas que lo vamos a ir conversando sobre el tema nuestro tema de hoy en hábitos saludables. Y es el hecho de las calorías, porque ahora se escucha mucho, no cuentes calorías, no importa nada, tú solo come menos o aprendes a jugar con tus porciones, pero cuando tú ya tratas al paciente, tú tienes que jugar con las calorías. Totalmente. Entonces totalmente. No existe nutrición sin calorías. No existe. Los que dicen no cuentes calorías, yo creo que también son personas que ya están bien. En mi caso, yo, Domenico Anoni, yo no cuento calorías para mí. Sabemos jugar, ¿no? ¿Verdad? Pero exacto. Una vez que ya aprendiste el tema, o sea, son los pacientes que ya pasaron un proceso y que tal vez entran a fase de mantenimiento, por decirlo así. Exacto. Cuando estás en fase de mantenimiento, las calorías no son lo que importan. Ahí sí quieres calidad sobre cantidad. Quieres que tu calidad de alimento sea mejor que la calidad. Perfecto, qué bueno que estemos aclarando eso porque muchas veces las personas piensan eso y cometen esos errores y sobre todo en el tema de orgánicos que ahora es un boom, entonces todo el mundo dice me voy por toda la línea orgánica. Claro y no. Y dicen no. Pero no bajo de peso. Claro, porque igual sigues comiendo más por pensar que es orgánico y es más saludable. Exacto, uno lo que tiene que aprender es a controlar la porción y la frecuencia, qué cada tanto lo como y en qué cantidad. No importa si es orgánico, si es gluten free, si tiene poquito azúcar, pero si yo me como el paquete entero, no estoy controlando la porción. Correcto. Ahora, vamos a nuestro tercer mito o verdad. ¿Los productos integrales tienen menos calorías? No, eso es un mito. Es totalmente. Totalmente un mito. Muchas personas dicen, ay, es integral, entonces tengo en mi casa todo integral. Galleta integral, pan integral, tortilla integral. Bueno, primero que hay que ver los ingredientes si es que es realmente integral. Correcto. Siempre. Uno tiene que darle la vuelta al envase. En ingredientes, siempre los ingredientes van de mayor a menor. Entonces, si uno ve que el primer ingrediente es harina integral de trigo,
Entonces se puede decir que es integral, pero que tiene que ser siempre el grano entero. Okay. Muchas veces dice harina blanca, coma, salvado, así o harina es. Blanca, coma, azúcar, coma, mantequilla. Viene con algo refinado para Exacto. poder hacer que rinda más el producto. Exacto, pero no. Entonces uno también tiene que cerciorarse si realmente ese producto es integral o no, pero no significa que tenga menos calorías. Y un dato, Correcto. Muchas veces los productos integrales ves que tienen otra coloración. Así es. Bueno, puede ser que sea porque sea el grano integral o se le ha agregado panela, miel, azúcar al Correcto, producto para darle tornarlo, esa coloración. Así es. Entonces las personas dicen, no, pero mira, el color es súper integral. No, mira, esto tiene agregado azúcar. Correcto. O sea, y de ahí entramos ya a otro tema que es el etiquetado, ¿no? ¿Verdad? Totalmente. O sea, leer el tema de etiquetados e ingredientes. Eso es lo más importante. Siempre ustedes tienen que cerciorarse los ingredientes que no tenga azúcar o que diga harina integral de trigo entero. Correcto, correcto. Porque podemos encontrar, como tú dices, residuos u otros componentes que no son netamente integrales, ¿no verdad? Sí. Ahora, vamos a nuestro siguiente mito. ¿Mezclar carbohidratos y proteína nos engorda? No, también es un mito. Es un mito porque, por alguna razón las personas piensan que el alimento solo tiene un nutriente. Correcto. O sea, la fruta es una fruta, por ahí predominan carbohidratos, pero la fruta también tiene trazas de proteína, grasas casi no, pero todos los alimentos son combinados. Una leche, un yogurt, está compuesto de carbohidrato y de proteína. De... Y no porque yo me lo tome, me voy a engordar. Exactamente. Sí, eso sí es un gran mito que no tiene sustento científico. Correcto. El problema es el exceso, tal vez, de cada ingrediente, todo, ¿no, verdad? O sea, si es que yo me voy a engordar a lo largo de mi día, no es porque combiné carbohidrato y proteína, sino que es porque comí muchas más calorías a lo largo de todo mi día. De lo que estás perdiendo. Y claro, y lo que comí fue que comiste en exceso, no porque combinaste. Aparte, Correcto. Combinar es lo mejor. Exactamente. Te da mucho más saciedad. Así si yo como es. Carbohidrato solo, no tengo la misma saciedad. Y hay personas que prefieren no comer carbohidratos, u otras dicen, bueno, sustituye el carbohidrato por las grasas, ya para volverse, tornarse, ya entrando a otros temas, dietas cetogénicas y vainas. Pero a final de cuentas, y te llegan a la consulta y dicen, bueno, he venido haciendo esto y no bajo todavía. Entonces, claro. Tienen ese choque metabólico o cometen el error de pensar que dejo esto por aquello, me va a ir mejor, uh-huh. porque sin embargo por acá comen más, que es lo que estábamos hablando, ¿no verdad? Sí. El aguacate, como más aguacate porque es saludable, pero es un alimento súper calórico. Claro. Hablando de las grasas, entonces debes cuidar mucho las grasas, pensaría yo también, ¿verdad? Sí, lo que no hay que hacer es tenerle miedo a nada. Correcto. Y saberle explicar al paciente que todo lo puede consumir, carbohidrato, proteína, grasa, pero en su justa y sana medida, y él tiene que aprender, o él o ella, cuál es la porción para su cuerpo. Correcto, efectivamente. Todos estamos acostumbrados por el mundo en que vivimos a que todo sea más grande, Coca-Cola grande, papas grandes, y ya perdemos la idealización de cuál es nuestro plato, cuál es nuestra porción. Efectivamente, claro. Y eso es lo que hay que volver a aprender. Exactamente. ¿Cuánto es lo que yo debería de comer? Así es. Es una de las ideas en consulta, ¿no? ¿Verdad? Tratar de hacer que el paciente entienda que está en una escuela, nuevamente. Sí. O sea, de todo lo que él creía o ella creía saber o conocer sobre la alimentación, tiene que ser borrón y cuenta nueva, porque si no, de nada nos va a servir. Y ahora, Doménica, este mito yo creo que les va a gustar a todas las personas que nos están viendo o escuchando. ¿Comer después de las 8 de la noche nos engorda más? No, también es un mito. Lo único que te va a engordar es que si comiste en exceso a lo largo de tu día y justo quisiste comer todo a partir de las 8 de la noche. Correcto. Ahí por ahí te vas a sentir mal, vas a tener un problema de acidez en tu noche. Sí, pero si es que está todo en su sana medida y son las calorías que tu cuerpo necesita en el día, Correcto. No debería haber ningún problema. Efectivamente. Si yo me como una fruta a las 3 de la tarde y luego me la como a las 8, es lo mismo a nivel calórico. Así no es. Tiene por qué engordarme más si es que pasó de tal hora. Correcto, porque muchas veces también te dicen eso, ¿no? No puedes comer después de tal hora porque te vas a engordar. No, es mentira, simplemente mientras tú no. tengas controlado, como tú bien estás hablando, Doménica, tu ingreso de alimentos a nivel calórico versus tu egreso calórico, no va a pasar nada. Lo que sí es verdad es que son mecanismos o formas de hacer que la persona coma menos. Correcto. Si yo tengo enfrente una persona que me dice, tengo mucha ansiedad nocturna y demás, Correcto. Entonces yo voy a intentar de que en la noche sea coma lo menos más, posible, que su cena sea antes. Pero eso es porque yo individualizo según el paciente. O sea, y me doy cuenta cuál es el problema en él. Pero si es que me dicen, no, yo no tengo problema, no soy ansioso, no okay, pasa nada. Ok, entonces ahí se vuelve también que el tema nutricional o el cambio de hábito o mantener un hábito saludable va a depender del paciente. Totalmente. Muchas personas quieren la típica dieta de internet o quieren venir y dame la dieta hoy. No, Correcto. Tengo que sentarme, tengo que trabajarla para ti, tengo Correcto. Que armártela, porque si la quieres rápido,
Claro, claro, sacar a cualquier lado. Hago un print de algún lugar y le digo exactamente. No, siempre todo es muy personalizado. Qué bien, que ese sea tu criterio, porque normalmente no siempre se escucha eso por acá. Doménica, ahora, ¿cuánto más sudo es porque más grasa quemo? También es un mito. Y bueno, porque las personas piensan que al sudar estoy o eliminando la grasa o quemando más calorías, y la realidad es que no. Correcto. Porque la grasa no se suda ni se quema. En realidad, a términos médicos o nutricionales, se oxida. Así es. Y la realidad es que el sudor es la propia regulación de temperatura del cuerpo. Así si uno está sudando es porque el cuerpo está poniéndose un poquito más caliente, me quiero regular la temperatura, sudo, elimino sodio, elimino agua, pero eso solamente eliminación de líquidos. Normalmente piensan que entre más sudo, más estoy bajando de peso. No, pero lo que sí es real es el efecto que te sientes un poco más chupado o correcto, menos pesado o más liviano, pero es porque has perdido líquido. Por deshidratación, que cuando te hidratas después del entrenamiento, como recuperas ese pequeño peso perdido. Ahora, algo súper importante que lo escuchaba el otro día en radio. El agua helada congela la grasa. Ah, me muero. No, jamás. Aparte, porque si yo me tomo un vaso de agua frío y pasa por mi esófago y llega a mi estómago, en ningún momento está en contacto con el agua. Así es. Entonces, eso también es un mito. No tengo idea de dónde salió, es más. Pero... Y lo escuchaba de fuentes tan importantes que llegan a tantas personas que cambié nomás la emisora okay, pongo música en el celular, porque si está terrible. Si yo tomo un líquido a una temperatura fría, mi cuerpo está a 37 grados. Entonces, en un momento ese líquido va a estar a mi temperatura corporal otra vez. Correcto. Entonces, o sea, hasta que llegó al estómago, créeme que ya está a temperatura corporal. Claro, por eso mismo. Así que fría, caliente, por favor, no se mate. Correcto. Ahora, ¿qué piensas tú, hablando de los hábitos saludables, ya saliendo un poco de los mitos, Doménica? ¿Qué consideras acerca de las personas que te dicen, sabes qué, yo no tengo tiempo de desayunar o no me gusta desayunar? ¿Eso es bueno o no influye mucho en el organismo, Doménica? Dependiendo cuántas horas transcurran desde que te levantaste hasta tu primera comida, creo que sí puede influir un poco en tu mañana. Porque si te levantas y no comes nada hasta 5 horas después y me dices que estás cansado, que te cuesta concentrarte, que te duelen los ojos, claramente por ahí hay algo que se tenga que corregir. Correcto. Sí es cierto que el cuerpo se adecúa y se acostumbra a eso, pero uno tiene que intentar inculcarle el hábito a esa persona de que sí, el desayuno es importante porque es tu primera comida del día y con esto vas a arrancar. Correcto. Si es que no lo hacen, yo sí intentaría que al menos algo coman, aunque sea un snack, colación, no esperar 2 horas después total, de haberse levantado. Total. Para tener ese como que impulso de energía. Así y arrancar. Es. Ahora, muchos estudios avalan el tema de que, por ejemplo, el de desayunar no más de 2 horas, así no sea pesado, algo ligero, te ayuda a controlar un poco la ansiedad durante el día también, ¿no? ¿Verdad? Totalmente. Muchas personas que no desayunan, es muy normal ver que tienen mucha ansiedad en la tarde, en la noche, y comen más a lo largo del día. Y eso sí está comprobado, de que si uno tiene un buen desayuno que te da saciedad, no vas a estar picoteando ni vas a estar como agarrando cualquier cosa, porque vas a estar lleno y bien. Correcto, vas a tener un poco más de saciedad, como tú bien hablabas. Así que, Doménica, vamos a seguir conversando de hábitos saludables, pero nos vamos a ir a un corte. Ya volvemos con más. No se despeguen de Vida Mejor. Regresado a nuestro tercer bloque aquí en nuestro programa Viva Mejor. Hoy estamos conversando sobre hábitos saludables, así que si tienes alguna duda puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV o llamándonos al 222-1618. Estamos conversando con nuestra nutricionista invitada, ella es Doménica Vanoni, que acaba de llegar no hace mucho de Argentina y está ya ejerciendo su profesión acá y nos está conversando sobre todo lo que tiene que ver con hábitos saludables, cómo cuidarse, cómo mantener, cómo bajar. Así que si tienes alguna duda, hoy tienes tu consulta gratuita, no esperes más.
llámanos. Así que, Doménica, sigamos conversando. La nutrición, básicamente, como tú dijiste o mencionaste en el primer bloque, es mantener una alimentación completa. Completa, ¿verdad? Con que todos comas los nutrientes, todo. No hay que extralimitarse algún alimento, tal vez uno hay que reducir la cantidad. Totalmente. Pero lo puedes consumir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, muchas veces cuando acuden a una consulta te dicen, mira, yo creo que mi metabolismo es lento y por eso estoy engordando. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Crees que hay metabolismos que sí trabajan lentos, o sea, asimilan un poco lento su digestión? ¿O esto es totalmente un error? ¿Las personas definitivamente están comiendo mal? ¿Qué consideras tú? Siempre hay que evaluar individualmente al paciente, pero el gasto energético, o sea, toda la energía que yo quemo en un día, sí tiene que ver e influye por el metabolismo principalmente. Correcto. Pero no significa que sea lo único, porque el metabolismo es lo que, la energía que voy a utilizar en el día, y puede ser que esté un poquito más bajo, pero se puede aumentar. Si la persona me dice mi metabolismo es muy bajo, le digo, bueno, si haces más ejercicio, correcto, si haces ejercicio de fuerza muscular, si comienzas a dividir tus comidas en más porciones, por ahí lo puedes ayudar a que mejore. Trabaja un poco más rápido. Pero si es que la realidad no es que el metabolismo es bajo y por eso engordo. Uno engorda porque estoy comiendo de más. Y porque no estoy haciendo el ejercicio. Porque no hago actividad física, porque no me estoy cuidando en las comidas. No es solo por el metabolismo. Hablando en personas sin problemas de salud, ¿no? Exacto, porque sí existen ciertos tipos de enfermedades que atacan al metabolismo y que lo hacen mucho más lento, y ahí sí puede ser. Efectivamente. Tenemos nuestra primera llamada del día de hoy. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, con Malena de acá de Esmeralda. Malena, ¿cómo le va? Gracias por llamarnos, cuéntenos. Ay, felicitándolos por su programa, todos los días lo veo, pero ahorita tengo una pregunta. Cuéntenos, Malena, ¿cuál es su duda? Pasa que soy diabética. Ok. Pero yo digo, ¿será que todos los carbohidratos me hacen daño? Ok, Malena, gracias por llamarnos. Doménica, ¿qué le podemos recomendar o qué le podemos decir a bueno, Malena? Bueno, carbohidratos hay muchos, Malena. Lo que tienes que entender es que mientras tú comas los carbohidratos que sean más naturales, va a ser lo mejor. ¿Qué son carbohidratos naturales? Los alimentos propios, las frutas, verduras, un pan, una tortilla. Correcto. En tu caso, al diabetes, sí es importante de que tus alimentos sean integrales, que consumas fibra en tus comidas. No es lo mismo un carbohidrato de pan como una torta, no. Correcto. Es lo mismo. En tu caso sí tienes que limitar mucho los dulces, los postres, así, para que tu salud gaseosas esté mejor. Las bebidas gaseosas, mucho cuidado con los jugos de las frutas. Correcto. La fruta en tu caso es mejor que te las comas en vez de bebértelas en un jugo. También con las Coca-Colas y demás, sí. Correcto, efectivamente, son cosas que hay que evaluar cuidando bastante. Ahora, esmeraldas, hay mucho verde, mucho maduro, entonces hay que cuidar mucho de eso, ¿no? ¿Verdad? O sea, también a lo que estábamos hablando de las cantidades. No sabemos la estatura, no sabemos el peso, claro, efectivamente. Pero sí sería bueno que trate de cuidar las cantidades, pensaría, totalmente, ¿no? ¿Verdad? Totalmente. Y es muy importante el método de cocción. Porque si yo tengo un plátano verde, que en teoría el verde es un súper buen alimento, pero si lo cocino frito, embebido en aceite, ya pierde esa como calidad nutricional. Entonces, puede comer el verde, Malena, pero cocinándolo de mejor manera. Correcto, efectivamente. Y tenemos otra llamada. Ahora sí empezaron las llamadas. Doménica, prepárate. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Primero, felicitarles por el magnífico programa. Hace un cuartito de hora nomás oí el programa, pero es de nutrición. Mi pregunta es, mire, estoy tomando esos juguitos de moda que está eso de, por ejemplo, ¿cuáles son esos? Acelga con los famosos espinaca, remolacha, zanahoria, bueno, y me gusta, pero siento que me lleno y me tomo mi huevito, mi cafecito negro que me encanta y un pedacito de queso con pan. Pero el rato de almuerzo, sí como, pero no estoy con esa ansiedad, qué sé yo, porque el vasito sí es grande que me tomo. Y yo me siento bien, mi pie se ve muy bien. Entonces, mi pregunta es, yo como poco vuelta en el almuerzo y en la cena también, es una agüita, como una cosa y yo estoy bien. Esa es mi preocupación. A ver, no le entendí muy bien la última pregunta, ¿me la repites? A ver, o sea, tomo mis jugos ya, que sabe la correcto licenciada, ya, de diferentes hierbitas, de hojas y todo. Efectivamente. Con mi huevito y mi café con queso y pan. Así pero es. El café pequeño, poco, pero el vaso sí es. Y me siento muy bien, como unas 4 almendras, así cuando me doy un poquito de... salgo a la calle, así. Almuerzo, con tal de almorzar una sopa y un vaso de agua, yo me siento bien. Ah, ¿ya? Okay, y en la cena también yo tomo agüita aromática, de repente, como es un,
un arrocito integral con menestra, ya, pero no estoy en esa sensación de hambre, pero sí como con gusto, eso sí. Correcto. Lo poquito como con gusto. Cuéntame algo, ¿cuántos años tienes? Tengo 68 años, correcto. Peso 59 kilos, mido 1.51, 52. Se sabe la elección, muy bien. ¿Cuál es su nombre y dónde nos está llamando? De aquí de Guayaquil, Cecilia okay. López. Gracias, Cecilia, por llamarnos. A ver, Doménica, ¿qué opinas del estilo de vida que ella va llevando, no verdad? Porque es un hábito, ella dice que más o menos maneja eso todos los días. ¿Qué consideras podemos segmentar? Primero con los jugos, si es bueno o no es bueno. Y segundo, bueno, pues el tema cómo está llevando tal vez su almuerzo y su cena. ¿Qué consideras Bien, tú? Lo de los jugos es bueno si es que no estás acostumbrado a consumir frutas y verduras y lo consumes en esa presentación. Pero la realidad es que siempre va a ser mejor si es que te las puedes comer de su forma natural y entera. Quiere decir que si tú en tu juguito pusiste dos manzanas, una rodaja de piña, un apio, un día en vez de hacerte el jugo, te lo puedes comer Correcto. En una ensalada de frutas, digamos, la manzanita con la piña y demás, que no siempre hay necesidad de tomarte el jugo. Si te gusta, está muy bien. Por ahí escuché, o sea, sentí que falta un poquito de proteínas a lo largo de tu almuerzo y cena. Ya sea pollito, pescado, ya que somos tenemos la costa tan cerca, por Correcto. Ahí falta el consumo de proteínas en tu día a día, un poco más de huevo a lo largo del día también, para que te sientas un poquito más saciada. Correcto, eso es importante, ¿no verdad? Importante. Porque escuché que, bueno, en la noche comes solo arroz, ya sea integral, con menestra, y efectivamente, si se mantiene ese estilo de vida y tal vez no hace ejercicio, sí puede desarrollar una diabetes, porque sí efectivamente está sobrecargada de carbohidratos. Claro, por último sería mejor dejar esos carbohidratos como el arrocito y la lenteja para el almuerzo y una sopita de vegetales, huevito y proteína más a la noche. Correcto. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, doctora, y muy buenos días a usted también. Y yo quiero, tenga la bondad ante todo, felicitar el programa. Le estoy llamando desde la Tacunga. Mi nombre es Lucía. Lucía, gracias por llamarnos. Quiero averiguarle, sabe que asistí a un nutricionista, me prohíbe la sopa y también yo quiero saber cuántos vasos de agua se toma y si estos son calientes, tibios, fríos. Y yo peso yo 63 kilos, okay. 155 mido y no sé si es que sería... Estaría bien, y más que nada le escucho a la doctora que tenemos que saber cómo podemos saber cuánto debemos comer, cuántas calorías, por favor, si es posible. Ya, y bueno, Lucía, también tendría que decirle, yo tengo un problema de tiroides, okay. osteoporosis, okay, y perfecto. Me dicen que estoy posiblemente con un poquito elevado de la creatinina. Muy gentil, gracias y buenos días, sigan adelante. Gracias, Lucía, por llamarnos. Doménica, ¿qué podemos recomendarle a Lucía desde el punto de vista que le han prohibido las sopas? Algo más nos mencionó por ahí. Bueno, empecemos por el tema de las sopas y vamos ya desglosando. Habría que ver, bueno, qué tipo de sopas consumía, Correcto. Como para que le hayan prohibido. Capaz eran sopas muy calóricas o con mucho carbohidratos. O sea, siempre hay que intentar de que si la sopa ya tiene papa, ya tiene fideo, como que quede solo uno. Correcto. Que sea o fideito, o papa, o la yuca, que no haya tanta mezcla. Así que es. Generalmente a veces pasa, que hay como mucho carbohidrato en una sopa, que eso sí, ya si lo como bastante, sí puede ser un problema de salud a largo plazo. Y ahora, ¿cuánta cantidad de agua puedo consumir al día? Hay una regla general en consumo de agua. Se dice que para una población normal que consume aproximadamente 2.000 calorías, debe consumir 2.000 mililitros de agua, que se traducen a 2 litros o se traduce a 8 vasos de agua, que es una regla general. O sea, Correcto. Cuando uno no sabe mucho de la persona, siempre se dice aproximadamente 8 vasos de agua y si no se va viendo, porque en realidad la cantidad de agua sí es en función a las calorías que consume el paciente. Efectivamente. Si es que no se sabe cuántas calorías consume, se parte de la base de los 8 vasos o los 2 litros. Así es, efectivamente. Y ahora, ¿cómo saber cuántas calorías debo consumir? Eso también os pregunto. Bueno, eso se sabe a través de fórmulas que uno las realiza como nutricionista, también en función a su peso y su talla. También lo puede saber en función a una balanza que le mide las calorías. Pero también, ¿cuántos años dijo que tenía? Aproximadamente, no, creo que la edad no dijo, dijo el peso y la estatura. Dijo el peso y la estatura. Dependiendo, uno va a estar entre 1.400, 1.700 cuando es mujer, para no subir de correcto, peso más que nada. Correcto, por lo menos para mantenerse sí, saludable. Para ¿no, mantenerse saludable. Efectivamente. Ahora, Doménica, cuéntame algo. Muchas personas dicen comer entre comillas es malo. ¿Qué opinas tú de esto? No veo por qué sería malo. Sería malo si es que
yo ya estoy obteniendo todas mis calorías en desayuno, almuerzo y cena y meto mucho, y meto muchos snacks o muchos dulces entre comidas. Correcto. Yo creo que depende de los hábitos. Si yo estoy acostumbrada a snackear porque me siento mejor, está bien. Total. Mientras no te excedas a nivel de calorías, está muy bien. Ok, correcto. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, vuelvo a llamar. Lucía, cuéntenos. Tengo otra preguntita. Es antes que llamé a Cecilia López de aquí de Guayaquil. Sobre proteínas, sí. La quinoa y el chocho, es bueno porque yo como, no soy vegetariana, yo como pollito y pescado, carne sí que no me gusta. La quinoa y el chocho, si son proteínas, nada más. Y muchísimas gracias a la paciencia. Gracias por volvernos a llamar. A mí sí me gusta la carne, así que... Bien. Bueno, la quinoa... Se le dice que es un pseudo cereal, es un cereal, es como el arroz, pero tiene mucho mejor valor nutricional que el arroz, que el trigo, correcto, que el maíz, porque sí tiene más cantidad de proteínas. Es un carbohidrato, pero que es uno de los carbohidratos que tiene las proteínas más completas. El chocho es una legumbre, como los frijoles, la lenteja, el garbanzo. Correcto. También tiene fuentes de proteínas de excelente calidad, pero hay que recordar que ambos son carbohidratos, por ende no puedo excederme en el consumo de los mismos, porque me voy a exceder en calorías. Efectivamente. Y mira, qué bueno que hayas hecho esa acotación del tema de la quinoa, porque muchas personas dicen, no, la quinoa es una proteína. No, es un carbohidrato. Un carbohidrato. Que sus propiedades obviamente dan buena cantidad, de buen aporte de proteína, pero es considerado realmente un carbohidrato. Es un cereal. Exactamente. Qué bueno que hayas mencionado esto, América. Pero ya vamos a conversar un poco más. Así que nos vamos a un corte. No se despeguen, que ya volvemos con más de Vida Mejor. Bueno, hemos regresado ya a nuestro último bloque del programa de hoy en Vida Mejor. Estamos conversando sobre hábitos saludables con Domenica Vanoni. Así que vamos a empezar ya a aterrizar nuestro tema. Domenica, vamos a ir refrescándole a todas las personas qué es un hábito saludable, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué deben hacer? ¿Qué no deben hacer? Enfocándonos directamente en lo que se viene en Navidad, ¿ok? Pero primero vamos a atender otra llamada. Así que buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días. Hola, ¿cómo está? Bien, bien, aló. La escuchamos, cuéntenos. Sí, a ver, yo trato de comer lo más saludable. Tengo problemas de digestión, pero mi pregunta es, o sea, lo que yo como casi todos los días en mi dieta, ¿está bien o debo suspender un poco? En mis sopas son con sambo, zapallo, brócoli, le pongo espinaca, a veces le pongo hasta nabo, todas las cositas así verdes, porque tengo problemas de digestión. Entonces, esa es mi pregunta. Si mis sopas las puedo hacer, las hago con tipo locro, con queso ricotta y leche descremada. Y tipo de pollito, igual le cambio en vez de la leche de queso el pollito, pero van esas mismas legumbres. O sea, ¿está bien esas sopas? Esa es mi pregunta. ¿Usted toma agua? ¿Está bien lo que como así mucha legumbre por la digestión? ¿Qué tipo de problemas digestivos tiene? Mi intestino parece que está caído, o sea, no está así extendidito, sino que como que está como un número uno, no está así cuadradito. Entonces tengo dificultad para que pase, ¿no? Correcto. Entonces, igual como con esa dieta estoy excelente, pero incluyo la glucosa e incluyo salvado de desayuno y almuerzo, okay, para poder estar bien al día. Efectivamente. Pero esas dietas hago siempre, mis sopitas con sambo zapallo. O sea, esa es mi pregunta, ¿sambo zapallo engorda mucho o no engorda? Bueno, estoy más o menos como las personas que llamaron anteriormente, unos 50, esos 60 kilos. Okay. Y tengo,
muy artrosis, osteoporosis, escoliosis, un montón de cosas. Y aparte del intestino, bueno, esas son mis dietas. Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias por llamarnos. Doménica, ¿qué le podemos recomendar acá a nuestra oyente? Igual, primero para que sepa que no es que solo ese único alimento o ese único plato es lo que le va a engordar, eso correcto. Es lo que tiene que entender, sino que va a ser... ¿Qué lo hemos venido hablando? Exacto, va a ser las calorías totales a lo largo de todo su día o el exceso de comida lo que le va a hacer subir de peso. Si es que usted controla la cantidad de sambo, de zapallo que está consumiendo, va a estar bien, son buenos alimentos. Solo me quedé pensando en los problemas digestivos. Siempre tenga cuidado con los alimentos que le produzcan muchos gases, por ejemplo, el brócoli. Si es que no le sientan bien, preferible evitarlos y elegir otro tipo de alimentos. Y efectivamente, si no molesta, los mantiene, ¿no? Y si no molesta, los mantiene, ¿no? Pero sí, algo que no le escuché, bueno, no nos mencionó, es que no está haciendo ejercicios, tal vez, o no nos dijo. Entonces, sí sería bueno que haga actividad física, así sea caminar porque o natación, porque escuché algo de problemas de osteoporosis. Entonces, la natación te va a ayudar para que no forces las articulaciones, tal vez, pero que no dejes de hacer actividad física, porque si tú te detienes, obviamente, como bien lo hemos conversado hoy día con Doménica, todo lo que consumas, si va a ser mayor a lo que tú estás perdiendo por tu gasto el día, vas a empezar a engordar. Entonces, y incluye agua, porque si tú consumes mucho alimento integral y no estás consumiendo agua, hazte la idea de que lo integral no te va a ayudar, sino que te va a provocar más problemas. Tiene que ser siempre acompañado de bastante, o mejor dicho, abundante agua. Ya, por ese lado. Doménica, conversando ahora sí, ya aterrizando. Se viene Navidad. ¿Qué hacemos? Ya lo hablamos, ¿no? No hay que dejar de comer, hay que mantener un equilibrio. Pero, ¿cómo trato de...? Tengo dos reuniones, ¿cómo hago para que no engordar? O sea, ¿cómo me cuido ahí? Porque muchas personas dicen, quiero salir, o sea... Yo creo que ahora es el momento de que, si no hacíamos actividad física, que algo hagamos, porque sabemos que se vienen los eventos donde uno va a estar en familia o con los amigos y va a querer por ahí comer un poquito de más. Y para evitar que esas calorías se nos almacenen, tenemos que sí o sí ir a gastarlas mediante ejercicio, caminatas, bailes. Si saben que se van a una fiestita, por lo menos manténganse en movimiento y muévanse, bailen. Pero siempre tienen que estar en movimiento, intentar hacer actividad física, porque se recomienda mínimo 150 minutos en la semana. Quiere decir que por lo menos deberían hacer 30 minutos al día. Correcto, o sea, por lo menos para no engordar, hagan actividad física. Claro. Y de ahí salgan y disfruten. Y salir y disfrutar, lo que sí tener en cuenta, elegir los carbohidratos. No podemos estar combinando todos los días la copita de vino, de champán y la torta, sino que elegimos uno o lo otro. Correcto. Y vemos la comida salada, que no sea frito, que no sea panado, elegir por ahí lo más saludable y que ha sido cocinado a la plancha, al horno. Y recordarles que igual el alcohol son calorías vacías. Entonces... El alcohol son calorías vacías que si yo no las elimino se van a almacenar totalmente. Ok, listo. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿en qué te podemos ayudar? Sabe que he subido de peso mucho, salgo a caminar todos los días una hora y media, pero no veo resultados. Ok. Tomo antiansiolíticos porque sufro de ataques de pánico. No sé si eso es el problema, lo que no me deja... bajar de peso completamente. Correcto. ¿Cuántos años tienes, perdón? Tengo 40 años. Listo. Bueno, gracias por llamarnos. Normalmente todas estas pastillas que trabajan a nivel neuronal o a nivel cerebral van a crear una sinapsis, un problema, por decirlo así, a nivel de regulación hormonales. Entonces puede ser que por esa razón te está llevando a ganar peso. No quiere decir que no lo puedes regular tú. Si controlamos la comida, si controlas el ejercicio, tal vez debes comer un poquito más de lo bien que tú consideras que estás comiendo, controlando un poco más las porciones, o mejor aún, si acudes a un nutricionista para que te puedan guiar mucho más detallado lo que necesitas, porque normalmente este tipo de medicamentos te suelen provocar retención de líquidos y efectivamente te pueden crear también daños en otros órganos. Entonces sí es bueno que estés equilibrado en cuanto al ejercicio y en cuanto a la alimentación, pero siempre guiado a un nutricionista. O sea, acá ahorita no te podemos decir exactamente qué está bien o qué está mal, o si eso efectivamente es,
es una condición, sí, pero considero yo que deberías visitar a un nutricionista, ¿verdad? Claro, o por ahí no es necesario hacer la hora y media de caminata, podrías acortar el tiempo, pero aumentando la intensidad de tu ejercicio. Correcto. En vez de hacer una hora y media, una hora, pero con más velocidad, más intensidad, porque el ejercicio también te va a ayudar a disminuir el estrés. Muchas personas no comprenden que el estrés aumenta los niveles de cortisol. Correcto. Y es normal que uno tienda a almacenar mucha más grasa cuando está en esos estados de alerta y estrés. El ejercicio te ayuda a eliminar el estrés, pero bueno, para que también funcione a nivel energético, aumenta un poquito la intensidad y reduce el tiempo. Así es, así es. Así que vayan poniendo en pantalla a la producción los contactos de Doménica, porque hemos tenido algunas llamadas el día de hoy. Así que empezamos a despedirnos, Doménica. Quiero agradecerte por haber estado acá con nosotros, acompañándonos en nuestro programa Vida Mejor. Seguro no será la única vez que te tendremos por acá. Hay muchos temas para conversar de nutrición. Excelente. Y bueno, quiero recordarle a todas las personas que todas las noches, a partir de las 7 de la noche, tenemos el reprise. Y no se pueden perder mañana a las 9 de la mañana otro programa más de Vida Mejor. Recuerden que soy Bruno Sánchez y come mejor para que estés sano. Nos vemos.